Soy Karina Román, Miss Zacatecas 2019. Tengo 23 años de edad y me encuentro cursando el 10º semestre de la licenciatura en física. Aspiro con algún día ser una reconocida científica en astronomía en mi país. Me considero una persona alegre, sensible y muy empática. Disfruto mucho de cocinar y pasar un rato agradable con mis amistades. También me encanta la natación y me gustaría platicarles un poco más acerca de mi proyecto social. Mi proyecto va enfocado al abatimiento del rezago educativo. Elegí este tema porque desde que era muy niña, mis padres me inculcaron que el mejor legado para enfrentar la vida adulta que ellos podían dejarme era el prepararme académicamente y culminar una carrera universitaria. Tal ejemplo de esto es que vivo al interior del seno familiar en el que mis padres tuvieron distintas oportunidades. Mi madre no tuvo la oportunidad de estudiar y, a diferencia de ella, a mi padre se le dio la oportunidad de terminar una licenciatura y una maestría, lo cual en su vida adulta generó mejores oportunidades laborales y, por ende, económicas. Por eso este tema es tan importante para mí, porque creo firmemente que la falta de oportunidades se genera debido al atraso educativo en el que se encuentra la población. En Zacatecas, el 11% de la población no sabe leer y escribir. Si sumamos la cantidad correspondiente de personas que no terminan la educación básica, tenemos un total de un aproximado de 40% de personas rezagadas en el estado. Es por eso que quiero ayudar a erradicar en la medida que me sea posible el problema. Con las carreras que hay, Educando por un Mundo Mejor es un proyecto que trata acerca de difundir mi experiencia y compartir mi amor por aprender. Me encargué de reunir a un grupo de personas y amigos interesados en el mismo fin, a cambio de liberar sus servicios sociales. Esto asociándome a empresas privadas interesadas en mi causa. Nos encargamos de ir a comunidades a impartir asesorías a los niños en las materias que lo necesitaban, así como la donación de útiles escolares como juegos de geometría, cuaderno, lápices, plumas y todo lo necesario para que pudieran llevar sus clases. Realizando estas actividades me di cuenta que en tiempos de contingencia hay muchos lugares que no cuentan con acceso a internet ni tienen las herramientas para llevar una educación en línea digna. Habiendo padres que ni siquiera se interesaron por inscribir a sus niños este ciclo escolar, generando posteriormente una deserción. Al estar conviviendo con los niños, les pregunté qué querían ser de grandes y muchos de ellos me dijeron que no tenían la menor idea. Ni siquiera sabían que existían carreras universitarias en las que podías dedicarte a alguna profesión. La respuesta de muchos de ellos fue que querían casarse y dedicarse al hogar. Otros dedicarse al campo, a cuidar el ganado. Es ahí la importancia de que existan proyectos como Educando por un Mundo Mejor, para concientizar a temprana edad a los niños los beneficios de tener un plan de vida. ¿Estás aprendiendo? ¿Sí? Mira, entonces te lo voy a dejar para que te lo lea tu mami, ¿ok? Sí, y te voy a regalar una libretita para que también te pongas a colorear y sigas estudiando para que puedas ser doctora, ¿ok? Y cuando seas doctora y yo esté mala, voy a venir contigo. ¿Está bien? Ok. Adiós, bonita. Gracias. Vale. Adiós. Que vaya bien.